Muy bien, ya tengo treinta y uno. Esperamos un momentito más. Siguen entrando. Mientras estoy aquí checando su video, ya está a punto de acabar de procesarse en mi computadora el video de ahorita. Didier, Julieta, están entrando. Se procesó muy rápido su video. Ya lo tengo en la computadora. A ver, le voy a cambiar el nombre. Esto por lo general no hago después, pero ahorita se hizo muy rápido. Sería 457-2021, sesión lunes. Estamos a. ¿A cómo estamos hoy? Ay, ya se. No he cambiado el calendario. 4. Gracias. Lunes 4 de octubre. Ok. Ya lo tengo listo para procesarlo a YouTube. Muy bien. Ahora sí. Entonces, eh, vámonos a el Jambor. Si lo están viendo, díganme, por favor, porque luego parece que hablo solito yo. Sí, profe, sí se ve. Sí, profesor. Ok, vámonos a un Jamboard nuevo, una pantalla nueva. Entonces, tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Esta ley tiene un nombre, es la ley de acción y reacción, ¿verdad? Bueno, esta sí la voy a dictar, no la voy a escribir, me tardo mucho. Dicto, para cada fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción. de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Entonces, bueno, ¿qué me dice esto? Vamos a poner un ejemplo. Tengo una masa M sobre una superficie le aplico una fuerza F. Nosotros sabemos que al principio, si no aplicamos una fuerza muy grande, no se va a mover, ¿verdad? Yo tengo que aumentar la fuerza para que se mueva esta masa. Pero ¿por qué no se mueve al principio? Porque hay una fuerza que se está oponiendo al movimiento de la masa y esta fuerza se conoce como fuerza D. Fricción, no voy a poner F, fricción. ¿Qué es la reacción a la fuerza de la izquierda? Yo sé que en algún momento dado, si aumento la fuerza de la izquierda, se va a mover la masa, yo lo sé. Pero entonces, esta fuerza de fricción, a final de cuentas, es una fuerza de reacción. Solamente aparece en cuanto yo empiezo a empujar a la derecha. Si no, no aparece la fricción. Entonces, si yo les pregunto en el examen si la fuerza de fricción es una fuerza de reacción, pues me van a tener que decir que es cierto. Esa fuerza de fricción no aparece por sí solita. Aparece en el momento en que yo quiero empujar hacia la derecha esa masa. M. Y siempre en cualquier acción en donde se aplique una fuerza, vamos a poner aquí la pared. Aquí están los ladrillos. Estamos viendo de perfil la pared. Si empujamos con una fuerza F la pared, pues la pared nos va a empujar hacia la izquierda. La fuerza de acción es la fuerza que yo apliqué a la derecha para que la pared se moviera, pero no pude, la, la pared me está empujando. Y eso inténtenlo, si empujan la pared se van a dar cuenta que se les doblan los dedos. Hay una fuerza en contra. A final de cuentas, ¿qué es lo que me dice la ley de Newton? La tercera ley de Newton me dice que las fuerzas siempre aparecen en parejas. La fuerza que se aplica y la fuerza de reacción. Nunca voy a poder ver una fuerza sola. Siempre hay una fuerza en contra. Ya hay muchísimos ejemplos. Simplemente el hecho de caminar. Vamos a poner aquí un pie con un zapato. ¿Qué es lo que hacemos cuando caminamos? Aquí está el piso. Estamos aplicando una fuerza hacia atrás al piso y el piso nos empuja hacia adelante. Si estamos en una en una canoa, aquí estamos nosotros. A ver si me sale. Aquí tengo mis remos. Bueno, de este lado tengo uno del otro del otro. ¿Qué es lo que hacemos? Empujamos el agua hacia atrás y el agua nos empuja hacia Adelante. Y así podemos ver muchísimos ejemplos. A ver, un ejemplo de la feria. Me imagino que ustedes han ido a la feria y le han disparado a los patitos, ¿no? Con los rifles, ¿no? A veces me sale un rifle. A mí siempre me salen espantosos los rifles. Aquí está un rifle. Aquí está el gatillo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo disparo el rifle? Pues el balín sale hacia la derecha, así como está mi dibujo, va hacia la derecha, porque el rifle le aplica una fuerza al balín, pero los que han disparado, ustedes han sentido que el rifle les pega a ustedes en el hombro, ¿verdad? Porque el rifle se mueve para atrás. Pero ¿por qué se mueve hacia atrás el rifle? Porque hay una fuerza de acción, la del rifle contra el balín. Pero el balín también le aplica una fuerza hacia atrás al rifle. El rifle se mueve menos porque tiene más masa. ¿Qué significa eso? Que se si aplica una fuerza, bueno, aquí hay otra fuerza que son iguales. Si aplico una fuerza a cuerpos de diferente masa, pues voy a ver efectos diferentes. El balín en este caso sale con una velocidad mucho mayor que la del rifle, ¿verdad? El rifle también se va hacia atrás, pero con una velocidad menor porque la diferencia de masas es grande. Hay muchos ejemplos, veamos. A ver. Supongamos que tenemos a dos muchachos en patines, están en el hielo. Aquí tengo un muchacho, aquí está en patines, aquí están sus patines en el hielo y está empujando a otro muchacho, lo está empujando hacia la derecha. Pero este muchacho es más grueso, ¿verdad? Es más pesado. los dos empujan. Recuerden que están en el hielo. Entonces, si los dos empujan, pues la fuerza de acción, digamos la del muchacho delgado hacia la derecha, es igual a la fuerza de reacción del muchacho más pesado, más gordito. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar? A ver, voy a tomar participación. Dejo de compartir. Tengo dos muchachos, uno delgado que empuja a la derecha y el gordito que empuja hacia la izquierda. Están sobre hielo. Se empujan, no se agarran, se empujan mutuamente. Las fuerzas son iguales, pero de sentido contrario. ¿Qué es lo que voy a observar? Levante la manita el que quiera participar. Rocío Romero, dime, por favor, explícame. Pues como los dos muchachos se empujan con la misma fuerza, pero tienen diferente masa, el muchacho más delgado va a salir un poco más lejos que el muchacho más pesado. ¿Más lejos? A ver, a ver, a ver. Bueno, más lejos. A lo que me refiero es que va a tener más aceleración. ¿Hacia dónde? Hacia el lado opuesto que el muchacho más pesado. ¿Se van de espaldas, sí o no? ¿Se van para atrás ambos? Sí o sí. no? A ver, repítemelo ya. Complétame la idea, por favor. Eh, sería que si los dos muchachos se empujan con la misma fuerza, pero tienen diferentes masas, el que tiene menor masa va a tener mayor aceleración que el muchacho con mayor masa. Perfecto. ¿Y qué voy a observar? ¿Ya nada más concluye. Que los dos van a ir en direcciones opuestas. ¿Cómo van a ir? De espaldas. Exacto. ¿Y quién va a ir más rápido? El muchacho con menor masa. Perfecto, ya con eso. Perfecto, entonces sí entendiste. Bueno, si alguien quiere este, decir algo extra, a ver, Bautista, dime si, si puedes agregar algo. No, profe. Jennifer. No, pues lo dijo mi compañera, profe. Ok. Entonces, ¿quién fue la persona que me contestó? Ya se me olvidó el nombre por andar aquí distraído. Rocío Romero. Rocío Romero, perfecto. A ver, 457. Rocío Romero. Entonces, dense cuenta, las fuerzas tienen efectos diferentes dependiendo de la masa sobre la cual están actuando. Ya hay muchísimos, muchísimos ejemplos. A ver, vamos al Jambor. Jambor nuevo. Entonces ya vimos el ejemplo de, de rifle con los patitos entre el balín y el rifle. Pues hay una diferencia. El clásico que siempre... Pongo, pero esta vez no sé por qué no lo dije primero. Es el del bateador, ¿no? El del bateador. Aquí está, bueno. Está, a ver. Mmm. Solamente voy a dibujar el bat y la, y la pelota. La pelota, pues originalmente va hacia la izquierda en este dibujo. Y el bat golpea la pelota. Entonces, cuando golpea el bat la pelota, pues cambia la dirección, ¿verdad? De la pelota. Y la pelota va, después del golpe, hacia la derecha y el bat va hacia la izquierda. Los que han jugado béisbol o han visto partidos de béisbol, ven que el bat se va hacia atrás, hacia la izquierda. Entonces, es exactamente lo mismo. Hay una fuerza del bat contra la pelota. Y una fuerza de la pelota contra el BAT, que son iguales, pero los efectos son muy, muy diferentes. La pelota, pues han visto que sale muy lejos a veces, ¿no? Y el BAT se mueve poco, pero sí se nota que se mueve para atrás. Los cañones de guerra. No sé si han visto los cañones de guerra que están sobre unas bases muy pesadas. ¿Por qué? Porque cuando sale la bala, el cañón le aplica una fuerza a la bala, pero la bala también le aplica una fuerza al cañón. Entonces, son muy pesados los cañones y de todos modos se ve cómo se van para atrás. Aquí la diferencia de peso sí es mucho, de masa es mucha. Entonces la bala sale a una gran velocidad. El cañón va para atrás, pero con velocidad menor. Y hay muchísimos ejemplos de acción y reacción. Entonces, las tres leyes de Newton son estas. La primera, la ley de la inercia. La segunda la ley que relaciona aceleración, fuerza y masa. Y la tercera, la ley de acción y reacción. Básicamente, voy a preguntar conceptos y algún ejemplo que ilustre las leyes. Ejemplos de inercia, les mencioné muchísimos. En la segunda ley les puedo preguntar qué es una relación directamente proporcional y qué es una relación inversamente proporcional y les puedo pedir un ejemplo. Y en la tercera, pues es la ley de acción y reacción y les puedo pedir que me digan un ejemplo. Muy bien. Ojo, voy a tomar participación ahorita. Concéntrense. Voy a poner un caso y voy aquí a exprimirlos a ver si entendieron las tres leyes. Hace rato yo estaba diciendo que tengo una masa. En este caso es una masa muy grande. Vamos a suponer que es una caja muy pesada. Está sobre el piso y es grande además. Aquí estamos nosotros y queremos empujar. Queremos mover esta masa hacia la izquierda. Entonces, empujo, aumento la fuerza cada vez más, 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 sudo la gota gorda, aquí voy a poner gotas gordas, y no se mueve la masa. Entonces yo digo, ah, caramba, ¿no? ¿Por qué no se mueve la, la masa, verdad? Me pregunto, ¿no? Y de repente se me ocurre, ¿no? Idea. Vamos a poner un foquito. Bueno, me salió feo el foco. Un foquito, idea. Y yo digo, ah, la masa no se mueve porque la fuerza que estoy aplicando es menor que la inercia de la masa. Díganme si es correcto eso que acabo de decir. La masa no se mueve porque yo aplico una fuerza menor a la inercia de esa masa. ¿Estoy bien o no estoy bien? Rebeca Ayedra, dime. Yo digo que está mal porque la inercia es bueno como ya hemos dicho es la como eh, cualidad que tienen los cuerpos de que hacen reposo o en movimiento uniforme entonces si la masa está en reposo pues no hay una fuerza que lo que, que, que tenga ahora sí que no hay algo que mmm, no hay fuerza que estén aplicando hasta que pues la fuerza de habíamos dicho que era cuando dos cuerpos se unían bueno cuando pues sí no entonces entonces, hasta que el muchacho no empuje la, la masa, no haga una fuerza, pero pues no sería válido. Ya te hiciste bolas, pero este, voy a tomarte bien la respuesta porque al principio tenías la idea, pero luego ya te hiciste bolas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, a ver. En primera no es cierto lo que, lo que dije. ¿Qué dijimos que era la inercia? La inercia es una tendencia, ¿se acuerdan? No es una fuerza. Entonces, ojo, me voy al Jambo. Si estoy aplicando una fuerza y no se mueve, ¿qué es lo único que puede evitar que se mueva esa masa? Participación, ¿quién me puede decir? Ya dijimos que no es la inercia. Yo estoy empujando. Empujando a la, la fuerza derecha. De reacción. Exacto. Jaloma, ¿cuál es esa fuerza de reacción? Pues la masa. No, María Valeria, dime. La fuerza de fricción. Perfecto. ¿Qué dijimos? Dijimos que si aplico una fuerza, aparece otra de reacción. Hace ratito lo dije. Dije que era la fuerza de fricción. María Valeria, ¿cómo te apellidas? Vargas Camargo. Vargas, gracias. Entonces me voy de nuevo al Jamboard. Aquí vamos a ver algunas cosas de las leyes de Newton con este ejemplo. ¿eh? Entonces, ¿qué dijimos? Si la masa no se mueve, es porque hay una fuerza en contra, que es la fuerza de fricción. Luego, ¿qué es la fuerza de fricción? Bueno, vamos a suponer que podemos ver de forma microscópica al piso. El piso no es pulido, tiene salientes. Por más que yo intente pulir el piso, siempre va a haber este tipo de salientes. Y también la caja, pues tiene sus salientes también en la parte de abajo. Entonces, ¿qué sucede? pues que estas salientes se atoran entre ellas, ¿verdad? Y eso es lo que evita que se mueva la caja. Entonces, yo tengo que aplicar una fuerza cada vez mayor para vencer esa fuerza de fricción. Entonces, bueno, seguimos con el ejemplo. Y digo, ah, qué bruto, no puede ser la inercia, porque la inercia es una tendencia. A la fuerza que estoy aplicando se le debe de oponer otra fuerza y esa fuerza es la fuerza de fricción que al final de cuentas es una fuerza de reacción y yo digo ah entonces se me ocurre otra idea pongo otro foco ¿cuál es entonces la respuesta concéntrense la fuerza que yo aplico no mueve la caja porque la fuerza de fricción es mayor que la fuerza que yo estoy aplicando para que se mueva la caja. ¿Es correcto eso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vania, dime. Sí, es correcto porque... La fuerza de fricción está es mayor que la fuerza que usted, que bueno, que se está aplicando hacia la caja para moverla. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Rebeca Yedra dime por favor. Ah, pues mi idea es que no se mueve igual como. Bueno, es correcto lo que usted dijo, porque cuando, como la fricción es lo que como no permite que, ¿no? No, Rebeca. Rocío, dime. Sería incorrecto porque la fuerza de reacción tiene que ser de igual magnitud que la. Pues fuerza sí, de reacción. es igual, sí o no. Lo dice la tercera ley de Newton, son iguales, por eso no se mueve. Si fuera mayor la fuerza de fricción, ¿qué pasaría? Baja la manita, Rocío, por favor. ¿Qué pasaría si la fuerza de fricción fuera mayor que la fuerza con la que estoy tratando de empujar la masa. Díganme. No se ¿Eh? movería. No, no, no. Dije mayor. A ver. Sí, porque es mayor. Jennifer, dime, perdón, este no oí bien lo que dijiste. Que bueno, si la fuerza que usted dice que se aplicara más fuerza. Yo digo que sí se movería porque es mayor y si fueran iguales, pues no, te, no se podría mover porque la ley de Newton dice que este, cada, cada fuerza tiene... Eh, bueno, <laughs> yo me equivoqué. Jennifer, no me estás contestando a lo que estoy preguntando. ¿Qué pasaría si fuera cierto que la fuerza de fricción fuera mayor que la fuerza con la que estoy empujando yo la caja? Se empezaría a resbalar, puede ser. Tienes la idea, pero no, Pamela, dilo bien. Um, bueno, el objeto se no, ya no podría estar estático en sí, ¿Pero cómo, sino que ¿sí? De la fuerza sería mayor a la que nosotros estamos aplicando. Pero, ¿cómo se movería la caja? Dime. Eh, del ¿de su lado. ¿Se movería o sea, hacia no mí? ¿No sería de su lado opuesto? Pamela que... se movería hacia mí. Bueno. A ver. A ver, te voy a poner porque tú sí. O sea, sí tienes la idea, pero no la pudiste expresar. Pamela, ¿qué te apellidas? Valdés Inicelos. Valdés, ok. Bajen sus manitas, por favor. A ver, vámonos a la imagen. Les digo que podemos sacar mucho, mucho, este. mucha pasta de esto. Atención. ¿Por qué la fuerza de fricción no puede ser mayor? Que la fuerza con la que estoy aplicando, porque si es mayor, entonces la caja se movería en sentido contrario. O sea, no se mueve porque son iguales la fuerza que, con la que empujo y la fuerza de fricción. Por cierto, ¿quién fue la persona que me dijo que las fuerzas son iguales? La, la fuerza y la fricción. Rocío, me dijo? Rocío, ya es tu segunda participación del día. Ok. Eh, entonces... Yo digo, ah, qué tonto soy. La fuerza de fricción no puede ser mayor que la fuerza con la que estoy empujando la caja, porque si no la caja se me vendría encima. Entonces, la pregunta es de nuevo, ¿por qué la caja no se mueve? Pues la respuesta simplemente es, porque la fuerza que estoy aplicando... Y la fuerza de fricción del piso con la caja son iguales. Ahora bien, yo me pregunto, yo sé que en algún momento la caja se va a mover. ¿En qué momento se va a empezar a mover la caja? Esa es la pregunta. ¿Quién me puede contestar? Vania, dime. En cuanto se aplique una mayor fuerza que la fuerza de fricción. Te falta un pequeño detalle, casi estás bien. De hecho, te lo voy a poner como participación, pero te falta un pequeño detalle. Rebeca Yedra, ¿tienes algo que agregar? Yo también iba a decir que es hasta que se aplique una, hasta que tú apliques una fuerza mayor a la fuerza de fricción. También les falta un detalle, un detalle. Vania, te lo voy a poner a ti. A ver, Bania Osorio. Atención, la fuerza de fricción no es infinita. Va a llegar un momento en que yo aplique una fuerza y se va a empezar a mover la caja. ¿En qué momento se va a empezar a mover la caja? En el momento en que yo aplique una fuerza mayor. Que la máxima fuerza de fricción que pueda oponer la caja. Si me explico o no me explico, la fuerza de fricción no es infinita. Va a llegar un momento en que la voy a vencer. Si me explico o no me explico, entonces va de nuevo. La caja se va a mover en el momento en el que la fuerza que yo apliqué para mover la caja sea mayor que la máxima fuerza de fricción que pueda oponer el piso. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Hasta aquí vamos bien? Jóvenes, de hecho, vámonos al Jamborg. Si tengo algo muy, muy, muy pesado, hay varias formas de moverla. Supongamos que yo quiero mover algo pesadísimo. Hay varias formas de moverla. Evidentemente, esas formas implican reducir la fuerza de fricción, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene alguna idea de cómo podríamos mover la caja? Rebeca, dime. ¿Podría ser utilizando una palanca? Como no sé si tienes por ahí cerca un tronquito, ponerlo, hacerlo tantito para, para ayudar a que se mueva. Tienes la idea, pero no es palanca. O sea, la palanca es otra cosa, ¿eh? María Valeria. Tal vez con una polea o para levantarla. No, no, no. <laughs> Sara, sí. Sara. Sara Loren. ¿Con ayuda de una rueda? Ya casi la tienes. ¿Por qué una rueda? Explica, a ver, ya casi la tienes. Para que la rueda con el movimiento podría ayudar a aligerar el movimiento, la fuerza de fricción. Pero ¿dónde colocas la, la rueda? Debajo de la caja. Entonces, ¿qué estás haciendo con la rueda? Dime. A ver, a ver Sala Lorena, te voy a poner participación. Sara, Sara Lorena, ¿qué te apellidas? Guzmán Solís. Guzmán, ok. Bueno, a ver, si ya no hay más ideas, vamos a la imagen. Hay varias formas, a ver, atención. La que dice su compañera que mucha gente que se dedica a mover maquinaria pesada. La usa, no sé si han visto eso, ponen cilindros abajo de, de la masa y empujan con mucha facilidad. ¿Qué estamos reduciendo? Los puntos de contacto con el piso. Entonces, si es poco el contacto con el piso, es poca la fricción. Van moviendo la masa y mientras se mueve la masa van colocando más cilindros abajo de la, de la maquinaria o de la masa muy pesada y así lo puedo mover. Si no fuera tan pesada, también podemos poner alguna tela entre la masa y el piso y podemos jalar porque así reducimos la fricción. No sé si han visto eso. ¿O otra... Pues se pone aceite, ¿verdad? En el piso. ¿Y qué pasa con el aceite? ¿Se acuerdan de que está aquí el piso? Que está rugoso. Si pongo aceite, pues estoy llenando estos huecos, ¿verdad? Estoy haciendo más pulida la superficie. Entonces, todos estos ejemplos son para reducir la fricción, reduciendo la fricción. Pues yo reduzco, digo reduzco. Yo como sea, aplico menos fuerza para mover la masa. Dejo de compartir. No sé si han visto a los picapiedra, ¿no? El famoso tronco móvil, ¿no? Si fuera realmente así, el tronco móvil. Pues no se movería, ¿no? Porque tiene mucha superficie de contacto el tronco con el piso. Las llantas son más o menos delgadas en comparación con el grueso del coche. Entonces, lo que se busca es que haya menos superficie de contacto para que haya menos fricción. Los carros que tienen la llanta más ancha, pues se ven muy bonitos, muy deportivos pero tienen más contacto con el piso y gastan más gasolina. Evidentemente tampoco podemos poner tan delgadas las llantas. Imagínense si le pusiéramos llantas de bicicleta a un automóvil, pues nos matamos porque no hay suficiente fricción para frenarnos, ¿no? Entonces tiene que ser un punto medio. La fricción no es mala. Si no hubiera fricción, simplemente no podríamos caminar nos quedaríamos en el mismo punto. No sé si han visto, cuando pisan aceite, ¿qué pasa? Se patina, ¿verdad? Y se quedan en el mismo punto. Si no hubiera fricción, no podríamos movernos. Si las llantas fueran demasiado delgadas, se tardaría mucho en frenar los automóviles, ¿no? Si fueran demasiado gruesas pues realmente frenan rápido pero gastan más combustible porque hay más fricción que vencer no por pues la superficie de contacto que es mayor estamos de acuerdo alguna pregunta duda inquietud este va a ser el primer apunte para la tarea número cuatro por favor ya no me manden nada ah qué bueno que me acordé vámonos al classroom vamos a ver qué videos hay en la tarea cuatro que no me van a resumir, porque no los voy a borrar, ¿eh? A ver. Tarea 3. Vámonos a la tarea 4. Todavía no la voy a habilitar, pero les quiero mostrar aquí. En la tarea 4, ah, pues ya no hay videos. Nada más dice apuntes y desarrollo de gráficas, porque vamos a empezar a ver gráficas. Ok, ya no hay videos para que ya no se confundan. Muy bien. Quedan cuatro minutos de Zoom, pero ya se me acabó el material para la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud, jóvenes? Profe. Dime, Julieta. Entonces, el primer apunte de la tarea cuatro sería las leyes de Newton o ya... No. La segunda ley de Newton y la tercera. ¿Y ¿La tercera? Ley de ah, ok. Porque la primera no, ya no, viene. O sea, o sea, supongo que viene, eh, ¿cómo se llama? En la tarea 3 venía la ley de la inercia, la primera, ¿no? Porque eso sí lo vimos todavía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya no hay más? Ok, jovencitos. Entonces, ya tuvimos hoy las dos sesiones y nos vemos el jueves a las 5.50 hasta luego no, profe. No, hasta profe. luego profe. No, profe. No, profe.